Bienvenidos amigos de nueva cuenta a los productos de la semana Girsa. El día de hoy vamos a hablarles de chalecos ANSI en varios modelos. Para eso mi nombre es Ricardo García, tengo conmigo a Noel Díaz, el cual nos va a explicar un poco acerca de este tipo de chalecos, cuál es su diferenciación. Y ahorita vamos a conocer un poquito más hacia estos tipos de productos. Noel, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Ricardo. Muy bien, gracias a Dios. Mira, por aquí tenemos para comenzar, este es el chaleco 1210. Como puedes ver, es un chaleco de alta visibilidad. Podemos observar que es un material bastante contrastante y tiene una diversidad de colores. Perfecto. Estábamos iniciando con la parte de la ANSI. ¿Qué nos puedes platicar acerca de la ANSI? Mira, la ANSI te pide ciertas normativas. Sin embargo, este chaleco, como tú lo comentaste al principio, es tipo ANSI. ¿Por qué? Podemos ver los reflejantes, van en 360 grados y no solamente eso, tienen un material de fondo. Perfecto. Adicional a eso, lo podemos ver que en la parte de atrás tiene una X y en la parte de adelante simplemente es el modelo común, ¿no? Muy bien, ¿cómo se ha constituido este chaleco? A ver, platícanos un poco. Mira, este chaleco tiene lo que es una tela jersey, ¿ok? Es una tela no muy común. Una tela especial, no te voy a decir el secreto, pero es una de las más competitivas en el mercado, tiene alta durabilidad. Muy bien. Podemos darle hasta más de 30 ciclos de lavado y no va a perder en ningún momento su resistencia. ¿Okay? 30 ciclos de lavado, quiere decir que es una prenda prácticamente de vestir. Exactamente, es como la camisa que utilizamos a diario, pero en versión seguridad. Perfecto. ¿Para qué sirve ese tipo de bolsas? Veo que viene constituido con algunos tipos de bolsas. Mira, tiene dos bolsas delanteras, se la podemos ver aquí, ¿ok? Para los accesorios, una libretica, un lapicero, y aquí podemos colocar de repente un café, ¿ok? O algún instrumento más pequeño para que no se extravíe en ese momento, o una tarjeta de presentación cuando estamos en la conductora o estamos en la vialidad, ya dependiendo el uso que le demos, ¿no? Perfecto. En la parte de atrás está constituido, vemos diferenciación en algunos modelos. Veo que esa es una parte de la X. Háblanos acerca de la X. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué le sirve el portador del producto? Esta X es importante. ¿Qué pasa? Girsa busca siempre el beneficio del usuario. Y al momento, por varios estudios, conversaciones con usuarios, nos dimos cuenta que era importante identificar si el usuario, el trabajador, estaba de frente o de espalda. Ya sea para el trabajo en minas o para hacer la vialidad. O simplemente estamos en un almacén con montacargas. Perfecto. En cuestión a las dimensiones del chaleco, ¿cómo se constituye? ¿Es una talla? ¿Son varias tallas? Mira, este chaleco es unitalla, pero es una talla que ya se hizo un estudio con varias personas que se dedican más que todo a este ramo y queda perfectamente bien. Perfecto. En cuestión a este tipo de modelo, que es como el que yo traigo, ¿no? Veo que tiene unas aperturas en esa parte de aquí, tanto del frente como la parte de atrás. ¿Para qué funcionan? Bueno, este modelo especial, este modelo 1310, es para el uso de arnés. ¿Qué pasa? Muchas veces estamos trabajando en altura y como no tenemos la salida de las argollas, sencillamente si tenemos una caída nos quedamos atorados o podemos generar otro problema más en la altura. Entonces este es especialmente para que no tengamos ese tipo de problema. Son para las argollas de pecho, argollas de espalda. Exactamente. Y también las partes laterales. Las laterales. Vienen para las argollas laterales. Órale, perfecto. Y así lo tenemos en ese modelo y este modelo que es desprendible, ¿ok? Muy bien. Veo que la mayoría de este tipo de chalecos vienen con la parte de gancho y felpa. Pero estos vienen con un zipper reforzado. ¿Esto en qué nos ayuda? El zipper, esto es un tipo de material resistente, ¿ok? Y es muy viable para no estar de repente quitándonos el chaleco. ¿Qué pasa? Tenemos que atacar dos ramas o dos actividades diferentes. Si estamos trabajando en altura, nos quedamos atorados, se puede desprender, y si estamos trabajando en vialidad, no necesitamos tener digamos, un desprendimiento del chaleco. Eso es de acuerdo ya al modelo, sí. Hay que seleccionamos. Muy bien, pues nos gustaría hacer alguna prueba de reflectibilidad. Queremos que ustedes vean cómo funciona este tipo de reflejante, que es un reflejante textil, que lo podemos apreciar aquí. Vamos a hacer este tipo de pruebas para que ustedes también conozcan un poquito más cuál es el grado de reflectibilidad que nos puede dar y ayudar siempre y cuando el portador del producto lo tenga en buenas condiciones y lo tenga siempre con un producto de acuerdo a lo que está utilizando.
Bueno, ya pudimos ver el grado de reflectividad que tienen nuestros chalecos. Solamente recordarles que los fabricamos en tres colores, en color anaranjado, color amarillo y en color verde. Noel, algo para cerrar esta cápsula que nos puedas comentar. Ok, mira, otra cosa es el empaque. Podemos ver que es un empaque bastante elegante, no solamente que es elegante, sino que te dice el tipo de clasificación del chaleco, tipo 2, sale una imagen del chaleco y puede estar en inglés, español. Otra cosa importante, podemos ver aquí también tiene un QR para ingresar a la página. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias, Noel, por tus comentarios. Y amigos, darles las gracias también por ver esta cápsula. Los esperamos en la próxima cápsula. Y recordarles que para Gipsa nuestra calidad es tu servicio.